Hello. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you today? I'm fine. Excellent. How was your day? Nice, nice. Nice. Excellent. Vamos a... Vamos a pasar attendance. We're 7 right now. Okay, let's see, Angel. No here, Angel, yet. Carlos Vladimir. Claudia Janet. Claudia. Diego Alexander. Can you hear me? Yes, yes. Okay. Yes. Eduardo Ernesto. Present, teacher. ¿Qué había pasado? Es que estaba lloviendo muy fuerte por donde vivo yo y se estaba yendo la señal a cada rato. Oh, sé que me despierta. Pero ya somos. Vaya, qué bueno. No le crea, teacher. Es la voz de la que habla. La conciencia. Sí, cabrón. Sí, macho. Good night, boys and girls. De la conciencia de Eduardo. Ok, Eduardo José. No here, Eduardo José. Edwin Orlando. Edwin. Fátima Xiomara. Fátima. No here, Fátima. Isabel. Present. Ok. José Alberto. Luis Mauricio. Present, teacher. Ok, Marisela. Marisela. Present, teacher. Great. Lidia Marilyn. Lidia. Oscar Alejandro. Oscar Alejandro. Ricardo Alberto. Sandra Yanira. Sandra Yanira, Teresa, Walter, present, teacher, Yesenia, a ver, vamos con la segunda vuelta, Ángel, present, okay. Carlos Vladimir, Claudia, Diego Alexander, Eduardo José, Edwin Orlando, Fátima Xiomara. Edwin, ahí está Edwin, pero no se le escucha a Edwin. Edwin, ahí está. Micrófono. Edwin. No se le oye el micrófono. Microphone, Edwin. O sea, tiene que darle donde conectarse o escuchar el audio por internet o la llamada por internet, don Edwin. No se le oye, no se le oye. O si no, desconecte los auriculares, tal vez le funcione. Y lo vuelve a poner, ajá. Ángel, el nombre. Ahí voy. Siempre lo mismo. Sí, hombre, qué barbaridad. Ok, Edwin, ¿verdad? Ahí está, Edwin. Fátima Xiomara. Present, teacher. Okay. José Alberto. Nidia. Present, teacher. Great. Oscar Alejandro.
Present teacher. Ricardo. Ricardo. Sandra Yanira. Teresa. Okay, well, now we are more perfect. Okay, well, nice to see you. We're ready, right? Vamos a ver que mi compu está jugando conmigo. Okay, well, just making a review about yesterday's class. Remember yesterday we were talking about the prepositions in or at as prepositions of place, right? Okay. When do we use in? When do we use in? When, if I am in interior. When you are? In the interior. Exactly. If we are inside, right? Inside of something, we are going to use in. When we talk about buildings and rooms, países, se me olvidó cómo se dice. Countries. A country, a city, yes. And place, and places. Uh-huh. So if you are inside a room, you say in the room. Where are you? I am in the room. In the swimming pool, in the garden, inside something, right? Okay, what about on? When do we use on? Cuando está sobre de. On top. Above. On top of something. In contact with the surface. Okay, on the surface of something. So you say on the wall, on the door, on the table, on the ceiling, on the floor. Y cuando hablamos, por ejemplo, de calles o avenidas también, on, y el nombre de la calle, right? Okay, when do we use at? At? Yes, you said locate something. At a certain point. Mm-hmm. At a certain point, exactly. So you say, hey, where are you? I'm at the bus station. I am at the entrance. I'm at John's house. I'm at home. I'm at school. At the cinema. At the corner. Yeah, I am at the door. Good morning or good evening. Right? So I'm at the door, okay? Or you can be also at the end of a street, right? You say at the end of a street, okay? Any question about these prepositions? Mm-hmm. Questions? No questions. No question. No question. Perfect. Now,
we were also mentioning, yeah, this one, that's on the corner, on the street, on Fourth Avenue, in El Salvador, right? In San Salvador, talking about the country, talking about the city, or a place like in the park, the neighborhood, in the city, right? And then we use at with at the meeting. Where are you? I'm at the meeting room, at the cafeteria, at the bank, at work, okay? Talking about some certain place, right? At a certain place. Okay, check. Remember yesterday we were completing this exercise, right? So you said Anna is, where is Anna? At the bus stop. Anna is at the bus stop. Yes, Anna is at the bus stop. Where is, where is the bus stop? We can say on the name of the street. Anna is at the bus stop on Los Heroes Boulevard, right? Okay, she lives where? She lives? She lives in London. She lives in London. Mm-hmm. She lives in London. She works in a high building. Uh-huh. She works in a high building. Very good. Okay. She works in a high building. The picture, what is the picture? The picture? On the wall. On the wall. The picture is on the wall. Very good. The picture is on the wall. The man, where is the man? On the... At the entrance. Mm-hmm. The man is at the entrance. Your dinner, where is your dinner? He's on the table. On the table, exactly, on the table. And there is someone where? There is someone? At the door. Mm-hmm. No on the door, right? No in the door. Someone at the door. Very good. Okay. That was a preposition thing on at, used as prepositions of place. Okay. Now we are going to talk about there is and there are. When do we use there is and when do we use there are? Who can tell me? Mm-hmm. Pienso que con there is tiene que ir con she, con he, y there are con you, con I, con we, con they. Okay. We are going to use, for example, there is in your sentences, and whenever we use there is because we are talking about plural, singular, sorry. There is for singular, and there are is for plural, okay? So you say, there is a cafeteria, right? There is a cafeteria next to the office, there is. Just one cafeteria, right? There is a cafeteria next to the office. There is a designing area, right? There is a designing area. There are many shirts in the designing area. There are many shirts. There is a machine on the table. Yes. There is a sewing machine. There is a sewing machine on the table. There are some boxes. Yeah.
There are some boxes on the shelves. There are, plural, right? There are some boxes on the shelf. There is a cup of coffee on the table. There is. There is a cup of coffee on the table. There are some glasses on the table, right? There are some glasses on the table. What about this picture? Can you make the sentence there? There is a computer on the table. Mm-hmm. There is a computer on the table. Very good. What else? There is drinking soda. There is a drink. Okay. There is a drink on the table. What else? There are many pictures on the wall. There are many pictures on the wall. Yeah. Okay. What else? What else? What else can you describe? Or can you identify them? There are lamps. There is a lamp. Okay. There is a lamp. There are people on the room. There are some people in the room. Yes. Okay. What else? Only? Mm-hmm. Okay. Now let's go to the next slide. Here there is an area, right? There is an area to rest. If we can be talking about the different places that you can find in your workplace, right? For example, in my workplace, there is a cafeteria. There is an area to rest, or there is an area to sit down and relax, right? There is a designing area, okay? Talking about the different places that you can find in a workplace. Now, what about here? What can you tell me here? Mm-hmm. There are many roses. There are many roses. Where are the roses? On the table. Roses on the table. There are some roses on the table. Very good. Okay. Can you give me another example? With the next picture. Uh-huh. There are two people. Mm-hmm. There are two people. Okay. Look on the wall. Okay, there are two people in front of the wall. Very good. Mm-hmm. What is this? There is a computer. There is a computer, very good. And there are some notes. Some notes or some papers, right? On the walls. Mm-hmm. What about here? What can you tell me that you can see there? There is practice yoga. Okay, there is a woman practicing yoga. Mm-hmm. What else? On the sofa, yeah. Uh-huh, there is a woman on the sofa, yes. What else? There are many books on the wall. There are many books. Mm-hmm. There are many books on the library. There is a library, okay.
Is there a library in your workplace? Is there a library in your workplace? No. No, there isn't? No, there isn't. Are there many books in your workplace? No, there isn't. There are no books in your workplace? No? No. Okay. Now, look at this. There are two lamps. And there is a... What is this? Pillow. There is a pillow or cushion, right? There is a cushion on the sofa. Very good. Okay, there are many books in the library. Now, I'm going to show you some other pictures, but they, in that case, you will make the sentences for these pictures. Okay. Now, tell me, what is there? What is there in this picture, or what are there in the picture? Let's see. Uh-huh. There are people, there are lamps. Okay, let's put it in white so we can see well. There are some people. What else? There is a meeting room. There is a meeting room. A meeting room. There is a meeting room. There are some lamps. Okay. There are some lamps in the room, right? Mm-hmm. Okay. There are some tables. There is a window. There is a big window. Yeah. La ganaste, Ángel. Mm-hmm. There are some chairs, right? There are some chairs in front of the tables. Okay. What about here? What can you tell me in this picture? Mm-hmm. Yeah. There are some chairs. In the room. In the room. Around the table, right? Yes, around the table. In the room. There are chairs around the table. A table. There is a table. What else? There is a projector. Projector. There is a computer. Computer on the table. Put it on the table. Have a good eyes. I don't see the computer. There is a computer on the table. There are a lot of windows, right? Yes, there are a lot of windows. Mm-hmm. ¿Cuál es, perdone la pregunta, teacher, cuál es la diferencia entre some and a lot or many? Many son bastantes, pero a lot es una gran cantidad, right? That's a lot. Y cuando decimos some, no son muchas, ¿verdad? Hay algunas. Algunas, ok. Hay algunas sillas, ¿verdad? Pudieran haber más.
Hay algunas sillas. Hay muchas sillas. Hay un montón de sillas. It would say a lot. There are a lot of chairs. ¿Y cómo se dice dudas? Para ¿Duda? Completar la frase. Duda. I lot of dudas. A lot of I doubts. Have a lot. Dude. A lot of doubts. Lot. I have a lot of doubts or a lot of questions. Okay. A ver, what about this other picture? Let's make sentences here. There are work. There are work on the table. There is. I can see three people. Okay, there are some people working then. There are some people. There are many notebooks. There are many notebooks. There is light in the room. There is some light. There is some light in the room. There is some light in the room. What else? There are many drinks. There are many drinks. Yes, you can see there a cup of coffee and some cups of soda, right? Coca-Cola. There are many drinks on the table, right? There are many drinks on the table. What else? There is a computer. I was watching that. There is a computer. Yes. Okay, so you see, we are going to use there is with singular and there are with plural, right? So every time we are making a sentence and saying que hay, remember the purpose of there is to say que hay o que existe, right? It's hay de haber, right? Hay algunas sillas. Hay una computadora, right? Hay. En su lugar de trabajo hay muchas cosas, ¿verdad? Entonces, más adelante ustedes me van a describir qué cosas hay en el lugar de trabajo, right? For example, if you say, well, there is a photocopy center, there is a cafeteria, there are some bathrooms, or there are two bathrooms, or there are three bathrooms. En vez de usar some, me pueden usar un número, right? So you say there are three bathrooms in my workplace. There is an office, or there are many offices, right? There are some desks. Right. There is a reception area. Entonces, vamos a ir a identificando cada una de las áreas que hay en el lugar de trabajo. Okay. Questions? Questions, questions. No question? No question. Por ejemplo, este... si lo identificamos como un lugar dentro del lugar donde yo trabajo, una área dentro del lugar donde yo trabajo, podríamos decir que este es un meeting room, right? There is a meeting room.
There is a cafeteria. It is an area to work, right? Or to discuss. There is a meeting room for the board of directors, and there is a meeting room for the employees, right? There is a reception area, there is a bathroom. Okay, what different areas can you find in your workplace? Right now, we are going to read a conversation, and after the conversation, you will work on your workplace, right? Okay, look at this conversation. We have Will and Tanya talking about their workplace, right? So you say, hello, repeat after me. Hello. Hello. Hello, can you help me? Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't know. Where is the Melbourne building? Where is the Melbourne building? I don't live here. I don't live here. I don't live here. Don't worry. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It is down the street on the left side. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers built in between Main and King Street. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay. Now, I'm going to be Will and you are going to be Tanya. Ready for that? Yes. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Yeah. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay, now you are Will and I am Tanya. There you go. Begin. One. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I had to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Thank you. Bye-bye. Okay, great. I'm going to send you to the room
for you to go practice this conversation. Let me tell you what page is it. Let's see. It is on page 41. Okay, page 41. Ready, ready? Ready. Okay, perfect. I'm going to send you to practice, then I'm going to move you so you can practice with a different partner too. Okay, there you go. Check that you join to the rooms. Yesenia, just excellent. ¿Qué vamos a hacer? No entendí, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ni yo, yo creo que es la conversación. Hoy que dijo la conversación. Exactly. La conversación, a practicar. Yes. ¿Y tiene la captura? No. No. ¿Tiene la captura? No. No, no, señorito. ¿Y el manual, chicas, no lo han bajado todavía? Yo lo tengo todavía en la plataforma. Yo sí lo tengo, pero estoy ahorita en la casa, teacher. Oh, se lo voy a mandar allí al WhatsApp. Gracias, teacher. Okay. Teacher. Hola, teacher. Hello, hello. Mire que a Isabel y a mí no sacó antes que explicara qué es lo que vamos a hacer. No, no lo saqué antes. Ya no, sabía. No, no, este, no, nos sacó la aplicación. La aplicación. No, okay. Entonces no escuchamos. In the book, in the manual, go to page 41 and practice the conversation. La conversación. Okay. Practice the conversation. Go to the manual. A ver si tengo el manual ahorita, vamos a ver. Yo le voy a mandar acá la conversación porque no la encuentran. ¿Qué número de página es? 41. 41. Oh, sí. The same conversation, teacher. The one that we were reading, yes. Yes, reading. Ya ahí les cayó en el chat también de Teams, digo de vaya. Okay, thank you. Vaya, Oscar, espérame que me está perdiendo. I had to do something else. There are training center. There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some interviews. Interview there. Thank you. I'll guy. Bye bye. Okay. Volvamos a hacerlo. Vuelva si quiere usted empezar este. Y o cambiamos. Voy a volver a hacer yo el otro otra vez. Así volvemos a empezar. Bye. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here.
le damos de, lo hacemos ahora al revés. Ahora, ahora yo voy a hacer Will, digamos. Va, empiezo ahorita. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't like her. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on the main street. I grown it it down the street. Entonces, hoy cambiemos, hoy puede ser yo, Will. Se Will y yo seré Tania. Vaya, empecemos. Hello. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? I give told me to go the building on Mayer Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you sometime. Elsie, is there a training center? There are a lot of training. Bye-bye. Again. Bye-bye. Again. Again. Okay. Otra vez. Quiero ver, mire, pero y quiero ver qué realmente. ¿Qué dice? Dice, hola, puedes ayudarme, dice. Ajá. Y aquí estamos de nuevo, solo nosotros. We're missing 19 seconds for all the others to come back. Aquí estamos, teacher. Excellent. Ya llegamos aquí. Okay, perfect. Let's see. Okay, I'm just going to share the conversation with you for you, practicing a couple of words, right? Live, live. Teacher, live. ¿Cómo se pronuncia esta de la de Will? Melbourne. Melbourne. ¿Y la otra? Melbourne. Melbourne. Y la de building. Building. Letter U is mute. Building. 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 Como que se come la U. Building. Exactly. Building. Building. I don't live. Repeat. I don't live here. I don't live here. Tienes razón vos, Isabel. Building. I don't live here. I don't live here. Building. Training center. Tell me, Luis. Eduardo tiene una pregunta ese, pero casi no se le escucha en el micrófono. Ah, eso de training center le iba a preguntar, pero también cómo se pronuncia lo de training center on the building. Training centers. There are a lot of training centers on the building. Building.
fitting. On fitting. The building. Between. 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 Between Main and King Street. Training. Training. Train. Como que si fuera E, ¿verdad? Acuérdense que la A se pronuncia E y no A. Training. Training. ¿Qué es eso? ¿Centro de qué? De entrenamiento. Entrenamiento. Centro de entrenamiento. Yes. Training center. Training centers. On the building between Main and King Street. Building. Repeat building. 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 La uno suena, right? La uno suena. So you say building. Interview. 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 There. Thank you. Bye bye. Okay. Let's go back. Now, I'm going to share with you this. Check. You're going to make a map. You're going to make a map. Remember that yesterday you started with the map, right? But today, you're going to make a map describing your workplace, right? Describing your workplace. First thing, we will make the map, right? After we finish making the map, we are going to write things that we use with there is, and things that you use with there are, okay? So you say, in my workplace, there is, vamos a incluir en el mapa, las cosas tanto que hay dentro como las que hay fuera de del lugar donde trabajamos. Pero ahorita nos vamos a concentrar. El lunes vamos a estar trabajando con las cosas que están afuera. Ahorita nos vamos a concentrar en el workplace y qué cosas hay dentro. ¿Se acuerdan que hablábamos al principio de there is a cafeteria, there is a photocopy center, there is an area to rest, there is a meeting room, there is a designing area. ¿Qué cosas hay dentro o en el lugar donde ustedes trabajan? Entonces, vamos a hacer el lugar donde trabajan por dentro. ¿Sí? Por dentro. Eso es lo que vamos a hacer. Y de ahí vamos a describirlo usando there is y there are. ¿Ok? Ready. Ready, ready. Yay. Yes. Ok. This is your moment, Don Walter. That's your moment. Entonces vamos a hacer las cosas que hay dentro de del trabajo. Sí. Ok. Sí. ¿Qué cosas hay en el lugar donde usted trabaja? Ay, qué manchas, no estoy haciendo. Ajá, okay. So you say, what things are there where you live? ¿Qué cosas hay? Pero lo vamos a hacer como un mapa, teacher, o lo vamos a escribir. Primero va a ser el mapa. En esa página que está ahí en blanco, primero va a ser el mapa. Lo vamos a dibujar entonces. Exacto. Dibujamos nuestro lugar de trabajo por dentro. Por dentro. Yo en el cuaderno lo dibujo entonces. Sí. Yo en el cuaderno, ¿verdad? Porque sí. Busqué en el manual y no está esa página. Fíjese que ahí en el manual está, pero como para que dibuje toda la parte de fuera del lugar de trabajo. Ya le voy a decir en qué página está. Está en la página 47 en el manual. Ahí lo está mandando a que dibuje la parte de fuera del mapa, o sea, del lugar de trabajo.
Sí, 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 ya la vi, ya la vi. Pero nosotros nos vamos a concentrar en la parte de adentro del lugar de trabajo. Ok, entonces dibujamos nuestra parte de adentro yo en el cuaderno, ¿verdad? Sí, en el cuaderno porque no hay donde más. Sí, porque si lo hacen en el manual tendrán que usar otras herramientas. Ahí como ustedes se sientan más cómodos para hacer su descripción. Okay. Vamos a ver, Ángel, vamos a ver ese mapa, Ángel. Recuerden que vamos a usar there is y there are. Entonces, agreguen cosas en singular y cosas en plural, ¿verdad? Por ejemplo, ubiquen los baños, ubiquen si hay cafetería, si hay lugar de reuniones, si hay oficinas, si hay aulas, biblioteca, ¿verdad? Las diferentes cosas que ustedes pueden encontrar dentro del área de trabajo. ¿Ok? Primero hacemos el mapa. Luego de hacer el mapa, nos vamos a ir a trabajar con esta otra parte, ¿verdad? De usar desiderar para describir ese mismo lugar de trabajo. So your workplace. Yo voy a pasar a attendance mientras ustedes siguen trabajando. Ángel Antonio. Present. Carlos Vladimir. Claudia Janet.
Claudia. Claudia, Diego Alexander. Eduardo Ernesto. Eduardo José. Present, teacher, present. Eduardo Ernesto o Eduardo José. Present. Eduardo Ernesto. Ok. Edwin. Present, teacher. Fátima Xiomara. Fátima Xiomara. Present, teacher. Ok. Isabel. Present. José Alberto. Luis Mauricio. Present, teacher. Marisela. Present, teacher. Nidia Marlin. Present, teacher. Great. Oscar. Vicente, present. Ricardo. Presente. Sandra Yanira. Sandra Yanira. No quiere. Teresa. Presente. Okay. Walter. Presente. Yesenia. Yesenia. Yesenia, yo la vi que estaba por ahí. Ah, quizás tuvo un problema. Creo que le está fallando la señal a la señora. ¿Y por qué ya no la veo? Sí, no estaba en la casa, dijo. Es cierto, es cierto. Dijo que estaba fuera. No es verdad. Ok. Okay, how are you doing with your math? Finished, teacher. Finished. Great. Luis finished. What about the others? Finished, teacher. Finished, teacher. Great, great. Okay, then this is time for you to go to the next part. Hoy que ya tienen el mapa, vamos a escribir las oraciones usando there is y there are. Recuerden, estamos describiendo nuestro lugar de trabajo. Qué cosas hay en que son singular y qué cosas son plural, right? I want you to see these examples. So you say, there is an ATM. There is a recruitment center. There is no clothing factory, or there isn't a clothing factory. Si quieren hacer también oraciones negativas sobre las cosas que no hay. There are a lot of companies, or there are a lot of offices. There are some supermarkets, there are some restaurants, there are some cafes. There aren't, or there are not
Postgres. Aquí pueden decir también there aren't. There aren't rooms. There aren't offices. There aren't computers in the offices. Okay. Using there is and there. Okay. Any question? No question. No question. No question. Perfect. When you finish, we are going to work with a partner, right? To describe your workplace. Yes, I finished. Okay, who is finished? Ya escribió las oraciones también, es la de su. Yes. Suyas. Finished, teacher. Okay, finished, Walter. ¿Cómo van los demás? Did you finish? Así. Yes. Okay. Great. 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 Maricela finished. Yes. Okay. Fatima. Fatima finished. No, teacher. Okay. Estoy en eso. Okay. Isabel, did you finish? Yes, finished. I finished. Okay. I'm going to make rooms then, checking. ¿Qué van a hacer cuando lleguen a los rooms? Van a compartir con su compañero tanto la picture que hicieron, el mapa que hicieron de su lugar de trabajo y le van a decir las oraciones también usando there is y usando there are. Su compañero va a tomar nota, ¿sí? Va a tomar nota en este espacio. Ya le voy a compartir de nuevo. Su compañero va a tomar nota acá, donde dice My Partner's Workplace. Aquí su compañero va a tomar nota de lo que usted le dijo. Y usted va a tomar nota de lo que su compañero le diga. ¿Ok? Ya. Yo les voy a dar unos 2 minutos y les voy a quitar al compañero que tengan y les voy a poner otro. ¿Ok? Entonces, usted sigue con la misma actividad hasta que al final terminan de completar el cuadrito. ¿Ok? Estamos. Teacher, pero ese cuadro no está en el manual, ¿verdad? Tampoco. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya le digo qué página es. Está en la página 48. Es casi que la última página. Correcto, correcto. Ya aquí la llevo. Are you ready? Yes, yes. Ready. Okay, perfect. Ready. Okay, hoy sí, ya sabemos todos qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ahorita mismo yo los mando a los. Van en parejas para que pueda hablar y escuchar, ¿verdad? Hablar y escuchar. Así los dos van completando los. Ok, there you go. A ver si. No, nadie. There you go.
check if you can join the room. Me quedan aquí todavía Walter y Ricardo. Ricardo, try to join. Lo voy a mover para que le aparezca otra vez la llamada y luego lo muevo de nuevo. Ahí está. El dibujo y después cuando estuve con las oraciones. Ajá, igual. Entonces usted me tiene que decir qué hay en su trabajo y yo le voy a decir qué hay en su trabajo. Teacher, una preguntita de que fíjense que en el colegio hay una capilla, pero no sé cómo, cómo capilla. A chapel. Ya le digo cómo se tendría. Aquí me apareció como, como chapel, como con chopper. Esa chapel. Sí, así también. Chapel. Yeah. Igual en la cancha de básquet me sale como basketball court. A basketball court. Yes, that's a basketball court. Bueno, gracias. Ok, voy a escribir una suya y le digo una mía. Ajá, eso le voy a decir, ni una. Y pueden mostrarse su mapa, ¿verdad? Como les ha quedado también. Ah, ok. Eduardo. Pues, creo que no está. No le contesta Ricardo. Ajá, creo que... Ricardo quizás anda manejando todavía y por eso no contesta. Vaya, lo que voy a hacer entonces es que lo voy a mover. Oye, para otro room, para que lo facilite entonces. Bueno. Vamos a ver. Ahí está. Y vamos a mover a Ricardo a otro room. También. Okay, creo que es reception, don Edwin, porque es la, la recepción. Receptionist sí, sí, sí. Es la recepcionista. Creo yo. Sí. There is a security room. A reception. Okay. Yes. O a reception area. Ok. Reception area. Okay. Ok. Sigamos, don Walter. Don Edwin, perdón. There is a reception, perdón, a security room. Ok. There are many photocopiers. Vaya, allí no le ponemos la A porque A significa uno. Okay. Ah, there are many. Okay. There are many photocopiers. Photocopiers. ¿Así? PH. Yes. No, al principio, en vez de la F. P. Ok. H. Ajá, photocopy. Aquí sin la. Ajá. Ahí. Sí. Photocopy con Y. Photocopy. Okay. Centers. Photocopy centers. Centers, muchos centros de copiado. Okay. Thank you. There are many computers. Many computers. Okay. Y el último, there are four bathrooms.
rooms. Okay. Mire las mías, teacher, yeah. Si así están bien escritas. There is a principal office. There is a Christian education classroom. There are a lot of classrooms. There are two basketball courts. Uh-huh. Okay. There are many bathrooms. There are three entrances. A entrance le puede agregar este. Este. Okay. Uh-huh. Nos sacamos 10 para teacher, don Edwin y yo. Sí, claro que sí. Aquí están nuestros mapas, mire. Obras del dibujo, creo que fallaba. Fracasó. Obras de arquitectura no las va a ver en otro lado, teacher. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Ok. Esto lo debería de tener toda empresa, va. En mi colegio no hay de eso. No. Parte de seguridad. No sé qué. Okay. Garden. Yes, yes. There is a reception. Yes, portátil que no están. Yes, yes. A reception area. Reception area. Sí. There is a reception area. And there is a garage. Yes. También es área, garage area. No, a garage. Garage. Reception area, ¿verdad? Only one. Only one reception. ¿Es garage o es parking lot? Es garage porque solo son tres carros. Ok. Es cerrado. Cerrado. Cerrado, techado. Ok. Techado. It's like a house. Es house, sí. A house garage. Es a house garage. Ah, pues sí. Entonces sí, así sí es un garage. Porque si aquí es así abierto, como. Sería a lot of. Es a parking lot. Ajá. Nosotros ya estamos, teacher. Ya estamos con todos. Estamos. Ok, you finished. Yes. Perfecto. Y ahí nos escribió Ricardo que sí, va ocupado y que no va a escuchar. Me imaginé que iba manejando, por eso lo moví para acá. Sí, es que ahorita están súper ocupados en Sonsonate, mañana tienen el inventario de un área, entonces están súper atareados. Pero sí, como dice, no va escuchando. Pues sí. ¿Y es tu compañero de trabajo? Él es mi jefe. ¿De vos? Sí, por eso me estoy portando bien. Ajá, está hablando bien de él porque te va escuchando. Sí, cabal. Ok, I'm going to move you. Ok. Y la gatita al final, ¿qué fin tu? Bañada y perfumada. Sí. ¿Se bañó? Buenas. Hello, Oscar. Hello, hello, no, Oscar. Tiene el micrófono, no tiene. Vamos a ver, Ricardo Walter Oscar. Hello, Oscar. ¿Cómo estamos, Walter? Aquí me pusieron de tu partner. Bueno, ahorita le vamos a poner ahí, si quiere me la dice. Ok. There are some computers. Some computing.
There are some computers. Ajá. Computer. There are some doors. There are some doors. Ajá. There are some doors. Como plural se les agrega la S al final, ¿verdad? Exacto. Y dos. Nidia. Se le congeló a Nidia, creo, la pantalla. Le pone la S. Bueno, está bien. There are some. A Nidia creo que se le congeló la pantalla. A Nidia. Sí. Hola, Nidia. Sí, la sacó de la llamada. A ver, ¿qué pasó? Quizás se le fue la señal. Podría ser. Ah, bien. Ahí está otra vez. Hi, Nidia. Ya me iba a ir a traer a alguien más para que le hiciera. Va. Gracias. Hi, Nidia. Nidia, hello. Se le ha quedado congelado, creo yo. Ajá, se le ha quedado congelado. Sí, ¿por qué no? Ahí está. Hola. Ay, ya, hola. Sí, tuve problemas, no sé, de repente me sacó. Es que sí, así saca a veces. El nombre lo tengo bien. Sí, es que a veces cuando lo saca y queda solo un nombre. Ajá. Sí, es cierto. Va. La siguiente, Nidia. Sería, there is a winery, bodega, algo así. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Ah, winery. There is a? There is a winery, bodega. Bodega. Ajá. Store, que no es bodega. Ajá. Store es como almacén. Pero puse una bodega. Ajá, es. Sí, porque almacén es ¿cómo se llama? Mall. No. Vamos a buscar. Mall es centro comercial, ¿verdad? Ajá. Store es como un establecimiento o algo donde. Donde vende. Es que, ajá, en el store. Marketing, algo así. Como lo que hay en la gasolinera, ¿verdad? Que venden cosas. Entiendo, yo no sé. Pero bodega es como... Ajá, pero es que aquí le aparece winery, pero es como una bodega, sí, solo es, sí es de vinos. Pero la bodega que usted quiere no es de vino, ¿verdad? No es de vino, es de alcohol. Ah, pero es lo mismo. Es farmacia. Oh, ok. Ajá. Porque storeroom es, sí, es una bodega de comida, de alimentos. Ajá. Ajá, pero es una bodega de medicamentos. Vamos a buscar en otro diccionario porque este no me da. Store. Medicine. No, pero es que es. No, ¿verdad? Store tiene más que ver con productos alimenticios, quizás, ¿verdad? Algo así. O de consumo diario, no sé. De tienda. De tienda, ¿no? Ajá, tiene más que ver con una tienda. ¿Qué otra palabra, qué otros nombres se le da a la bodega?
que yo. No. Ajá, es que aquí me lo toman como que fuera bodega para vinos. ¿Qué es aquí a mí me aparece como alcohol cellar, cellar, algo así. Ajá, exactly, a cellar, pero un cellar es igual para... ¿Qué otro nombre se le da a la bodega en español? Almacenamiento, no va. Solo bodegas. Una bodega. The warehouse. The warehouse. El warehouse es el almacén. Le ponemos. Pero el almacén donde se guardan las cosas, donde se guardan las mercancías. Es póngale warehouse. Warehouse, de, entonces. Sí. Le es pongo que, there is a. A warehouse. A warehouse. Ware se escribe W-A-R-E. There is a warehouse. Y house como hogar, como casa. Ajá, como casa. Wow. Ajá, ni de qué otro. Permítame que voy a escribir ese. No. No creo. Ajá. Usted, entonces, ustedes las mujeres a veces son más fuertes que uno. Sí. Eso sí. Hello, teacher. Oh. We finish. Aquí hay mucho espacio vacío en el there is. Ah, there is a office. There is an office. Okay, there is an office. Okay. No sé si Don Walter tendrá otra de there is. There is a, quiero ver, a showroom. A showroom. Sí. Show. ¿Qué es? Sí, es un salón donde llegan a ver, digamos, las fotocopiadoras. Eso vende la empresa. Oh, okay. To demonstrate the computers, the photocopiers. Okay. Sí. Arriba, arriba. Mhm. Nice. I see you finish, right? Okay. Okay. You ready? Yes. Yes. Okay. ¿Quién me puede hablar de su compañero? Right? Tell me about your partner's. Tell me about your partner's workplace. Le hablaré yo de Walter. Yo no quiero. Le hablaré de Walter. Okay. De la primera, there is a pool. Number two. There are two bathrooms. Number three. There are some offices. Some offices, okay. There are two gardens. There is a chop store. There is a reception area. ¿Cómo es area? Solamente.
Okay, perfect. Perfect. There is a reception area. Okay. Great, great. De Isabel. You will describe Isabel's. Isabel. There are a lot of wine, use tonic water. There are many pallets. There are many boxes of wine. There is a reception area. Mm-hmm. There is a cool room. There is a for life. What do you mean by for life? There is a for life. Es for fork leaf como montacarga. For leaf. Mm-hmm. El ocupa para levantar las cajas, las cosas pesadas, ¿verdad? Okay. Yes, yes. Excellent. Now, who will be my next volunteer or big team? Big team. Big team. Oh, I have a volunteer, Walter. Okay. Walter. Y después vamos a escuchar al big team, que va a ser quién, Isabel. Lo elijo yo. Ah, ok. Iba a escoger a Isabel siempre. Ok, go ahead, Walter. Tengo una víctima por ahí que se está riendo con unos audífonos y con un fondo que dice Biblia atrás. Oh. The revenge is bad. Yes. Since yesterday, I imagine you didn't see. I know. Yesterday, you were thinking. About how terrible, Walter. Okay, go ahead. Okay, my partner's workplace. There is a collect area. Okay, a collector's area. There is a customer area. There is a desk. There is a store workhouse. Mm-hmm. There are three computers. Computer. There are many showcases. Okay, very good. Excellent. Thank you, Walter. And we know who's the victim. Se lo dejaré a ustedes a tarea. No quiero hoy entrar en que Ángel se me quede viendo raro. Okay, Isabel, go ahead. And then we will listen to Ángel anyway. Okay. Okay, and es estos son los de Teresa. Your workplace. In her workplace. There is a waiting room. Mm-hmm. There are a classroom. There are a desk. There are bathroom. There is a basketball court. There is a chapel. There is a science lab. There is a cafeteria. And there are some computers. Okay, great. Great. Thank you very much. Now let's listen to the next volunteer, a victim. Okay, Angel, go ahead. Okay, this is the Edwin place, workplace. And there is a reception area. There is a security room. There is a showroom. Okay. And there are many photocopy centers. There are many computers. There are four bathrooms. And just okay. Only.
Very good. Okay, Angel, do you want to choose the next one? Okay, I choose to Luis. Luis. Very good. Okay, Luis, go ahead. I have a Walter's workplace and Isabel workplace. You choose. You can combine. Okay. There is a pool. There are a lot of wines. There is a lot of wine. Mm-hmm. Okay. Because it's a mixing. Oh, okay. Mixing and you want red wine, white wine. White wine. Because he's a very, very. You work in a hotel. Isabel. Realmente está en el paraíso, Isabel. Vecino, ¿dónde trabajas, Isabel, para irte a visitar? Correcto, eso estaba pensando. English, where do you work? Uh-huh. Isabel, please. Do you work in a hotel? No. I work in Crio Inversiones. You know La Barrica? Crio está con Domenech. Correct. Okay. Juan José Domenech. Okay. Now let's continue with the description. Okay. Lo dejaron en evidencia. There are some trucks and there are two bathrooms. There are two? No, there are two bathrooms. Two bathrooms. Two gardens. Okay. And some employees. There are some employees. Employees, sorry. And reception area. Okay, very good. Reception area. And what workplace? Okay, excellent. Thank you very much. Okay, let's see, Luis. Who will be the next one? Okay. You see me in my eyes. Okay. My big la maldad, destila maldad. What? Meditas, Angel. The next victim is my victim is a Teresa. I listen a Teresa. Okay. Thank you. Yo sabía. I just imagine. Voy a decir Teresa, lo de a Teresa o Claudia, I said. Yes. Bueno, yo fui la afortunada. Yeah. Voy a decir lo de Nidia entonces, porque de Isabel ya había dicho. Okay, perfect. There are some computers. There are some doors. There is a warehouse. Mm-hmm. There is bathroom. ¿Verdad? There is a bathroom. Okay. There is bathroom. Ajá. Es lo que ella me dio. Compartió. Okay, perfect. Thank you, Teresa. And Teresa, you can choose. Your victim, Teresa. Mi víctima. Quiero ver quiénes han participado.
check the ones that are missing. Oscar is missing, Edwin, Nidia, Maricela, Eduardo, Fátima y Ricardo. Bueno, Nidia. Claudia is missing too. ¿Y Claudia? Nidia, Claudia no la he visto ahora. Ajá. No, no entró, según yo vi, no entró. No, yeah. Creería yo que, si no me equivoco, iba a tener una reunión en la asamblea, no sé si recuerdan. No sé si habrá sido ahora. I don't remember. Sí, yo recuerdo algo así que dijo, que iba a tener una, cuando estábamos hablando de los otros verbos y todo eso, ¿qué íbamos a hacer o qué hacíamos? About the future. Well, ajá. Okay. Well, let's listen to Nidia then. Nidia is our volunteer. Yes. Voy a decir de Oscar porque de Teresa ya dijeron. Okay, perfect. There are boxes in the shelves. Okay. There are two bathrooms. There is an office. An office, okay. Solamente eso me dijo. Oscar. Only. Okay. Okay. Nidia, who will be the next one? Oscar. Oscar. Okay. Sí, Oscar. Porque trabajó poquito. Sí, vaya, Oscar, it's your turn. Pero a mí la Nidia me tocó, ya dijeron, y la de Walter. Okay, tell us about Nidia. Digo la de Nidia, entonces. Yes, tell me about her. Okay. There are some computers. There are some medicines. Medicine? Mm-hmm. Medicine. There is some medicine. There are some doors. Nurses? There is bathroom. Mm-hmm. Where is a winery? A warehouse. Ahí sí, ahí tenemos la duda. Ajá, sí, ahí le cambiamos. Warehouse, porque winery es una bodega, pero de vinos. Ah. Y la bodega de Nidia es de medicina, ¿verdad? Right? Ajá. Sí. Ajá. La bodega de vinos la tiene Isabel. Isabel. Nosotros tenemos otro tipo de alcohol. Nosotros tenemos alcohol 90. Puro alcohol 90 tenemos. Okay, that would be a warehouse. There is a desk, la última. Mm-hmm. Solamente, sí. Okay, perfect. Thank you, Oscar. Let's see who will be the next one, Oscar. Can you choose? No me parece quienes están conectados. Edwin, Eduardo, Maricela, Fátima. ¿Quién es Edwin? Edwin, Orlando. Okay, Edwin, your turn. My partner workplace, Angel. Okay. There is a principal office. There is a Christian educational classroom. There are many classrooms. There are two basketball courts. Courts, mm-hmm. Two basketball courts. And there are three entrances. Three entrances. Very good. Thank you, Edwin. And the next one. Yo creería que Ángel no se acerca al cuarto de cristianismo. Perdón, Ángel. I am a teacher. I am a teacher of Christian education. Yes, he's the teacher. Qué barbaridad. Son bromas. Luis. Okay, let's listen to Eduardo. Eduardo. Eduardo, and then Maricela, and then Fátima.
Edward to Fátima. The microphone. Fátima says Edward. Ok, Fátima. Ok. My partner. Who was your partner? Maricela. No sé si dijeron de ella. Ya. Yeah. Maricela. Ajá. Es que tengo Maricela, Edward, Angel, Edwin. Pues díganos. Cualquiera. Maricela. Maricela. Ok. There is a basketball court. There are many desks. Mm-hmm. Solo es dos. Alcanzamos. Okay. Y con Edward fue, there are many seats. Many seats. 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 No sé cómo se pronuncia. What do you mean there, Eduardo? There are many. Many S D D E B S S S steps algo así. Escalones, escalones. Ah, steps. Steps, ¿verdad? Yes. Yeah. There are many steps. Okay. Or many stairs too. Mm-hmm. Okay, thank you, Fátima. Now let's listen to Eduardo. Los de Maricela. Okay. There are many classrooms. Many bathrooms? There is shopping. There are many blackboards. Blackboards, many blackboards. Blackboards. Mm-hmm. There are many blackboards. There is a supervisor. Mm-hmm. There are students. There is coffee. Una pregunta, una duda ahí. La vez pasada me dijeron que cuando se refiere a una cafetería o a un café, solo se pone café, ¿verdad? Así como se escucha. Ajá, there is a café. Así, ¿verdad? A café, sí, porque café no coffee. Ah, oh, bueno. Uh-huh. Entonces, ok, perfecto. Thank you. Ajá, the last one. Pues the last one. Maricela ya nos dijo. Sí, ¿verdad? No, Maricela falta. No dice Maricela. No he dicho. Ok, ¿verdad que no? Go ahead, Maricela. Yo tengo de Eduardo. There are many steps. There is a reception. There is a security. A security area. Okay. Mm-hmm. There is a main entrance. Okay, there is a main entrance. Mm-hmm. Solamente. Okay, great. Excellent. Okay, now check. We go to the manual now, one more time, and we are going to work this part. We are on the same page, page 48. But you're going to do exercise 3. Okay? Exercise 3.
let's complete the sentences. Remember, yesterday we were talking about prepositions in, on, at. Okay? So, what is the best preposition to complete these sentences? Go ahead. Get a couple of minutes to think and to complete the exercise, and then we check together. Sorry, teacher, what number page, please? Page 48. Page 48. Thank you. You're welcome. Okay, you let me know when you're ready so we can check. Yes. Finished, teacher. Finished? Finished, teacher. Okay, great. Finish. Okay. What about you, Maricela? Did you finish? Teresa, did you finish? Yes, yes. Okay. One more minute and then we check. Solo un recordatorio con la plataforma. Hoy es día 17, estamos a tres 27. Días. Uh-huh. No, día 17 de la clase. Ah, ok. Estamos a tres días para terminar el curso, ¿verdad? Así es que no me vayan dejando la tarea para el último día, porque nosotros terminamos miércoles. La lista tiene que estar completita para el jueves a las 8 de la mañana. Ok. Teacher, una pregunta. O sea, sí. Yo tengo que tenerla ya completa. Eso significa que necesito que ustedes me llenen los documentos mucho tiempo antes. Tell me, Walter. Si en teoría vamos al día, yo consulté mi progress en línea y me aparece el 54% en total. ¿Eso es normal, teacher? Sí, porque le falta todavía el examen final. Ah, ok. Me afligí porque tenía entendido que era el 80% el que teníamos que tener completo, ¿verdad? Sí, ya voy. Pero, a ver. Yo he faltado a dos clases, entonces. Walter. Me sacó porque lo dejé mucho tiempo abierto. Vamos a ver, Walter. Sí, es porque todavía le faltan cuatro tareas de la unidad 4
y le falta el examen final. Por eso es que le da ese porcentaje. Ese porcentaje. Y cumpliendo las tareas y haciendo el examen final, ¿me alcanzará? Sí, claro que sí, porque lleva 100, 100, 100 y 100 en el midterm. Ok. Vea, porque he faltado a dos clases, teacher. No sé si es el equivalente a lo que me hace falta en el porcentaje final. Sí, pero también lo que le falta es el hecho de que aún le falta el examen final y le falta por completar 4 tareas de la tarea 4. Entonces, ah, ok. Eso es lo que le hace falta ahí. Pero tiene el fin de semana, vea, para completar. Y a más tardar y lo que les digo esto para que no lo dejen como, todas las completa el viernes, el miércoles en la noche, sino que mejor váyanse haciendo su actividad diaria, es chiquita, no le lleva mucho tiempo, a que si me lo dejan todo para el miércoles en la noche, porque yo lo que hago es que el miércoles aprovecho en lo que se está subiendo video y todo eso, aprovecho de irme a la plataforma a recoger sus notas, ¿verdad? Para poder ir adelantando yo también el trabajo. Así perfecto, que, gracias por la duda. Ajá, así es que lo mejor es que si dejan para el miércoles solamente la del miércoles, ¿verdad? Entonces, aún el examen final pueden ir adelantando ya trabajando algunas partes del examen, si fuera posible, ¿verdad? Para que el miércoles no les quede todas las tareas de la semana y el examen, porque entonces sí va a llegar a medianoche, ¿verdad? Dicho, yo tenía otra pregunta. Dígame. Dice que a mí ya me mandaron el correo para el segundo módulo, ¿verdad? Prácticamente de inmediato yo le pedí a la persona de recursos humanos del colegio que mandara los papeles. Me dijo que en un lapso de 24 horas por la aprobación del director y la firma de los papeles y todo eso. Pero luego me cayó un mensaje de una de las chicas de inglés corporativo, ¿verdad? Que si seguía interesado en el curso. Entonces yo le dije de que ya había mandado los papeles para el segundo módulo. Asegúrese, entonces, asegúrese con su empresa si de verdad han mandado los documentos. Ok. Porque bueno, hoy de hecho asistí a reunión presencial y me dijeron que sí. Pero no sé si mejor le pregunto directamente al muchacho, que en mi caso son dos a veces que me escriben. Sí, asegúrese que de verdad han mandado sus documentos y no usted piense que sí y tal vez no, ¿verdad? Entonces mejor asegúrese bien de que sí los documentos han sido enviados antes de que cierre el tiempo de entregar documentos. Ok, el último día es mañana, ¿verdad? Mañana es el último día, Ángel. Ok, sí, gracias. Sí. Mañana temprano confirmo eso, gracias. Sí, lo mejor. Vaya, let's check your answers then here. Okay, let's see. He has a presentation. In the meeting room. In the meeting room? Are you sure? I have. In the meeting room too? At the meeting room. At the meeting room. He has a presentation at the meeting room. Okay, the laptop is? On the main table. The exhibition is? In San Miguel. Where is your boss? At work. My boss is at work. Sin el D. At work. Human resource is the third floor.
The third floor. On the third floor. Fíjese. On the third floor. Uh-huh. Cuando vayamos a hablar de así de el primer piso, el segundo piso, vamos a usar on. On the okay. First floor, on the second floor, on the third floor, on the fifth floor. Uh-huh. Aquí vamos a usar on. Juan is at the copy center. At the copy center. At the photocopy center. Solo en la primera yo me quedé con dudas. ¿Por qué hat? Porque acuérdense que decíamos que usamos at cuando estamos hablando de at a certain place. At a certain place. ¿A dónde está? ¿A dónde va a ser la presentación? The meeting room. The meeting room. Igual que photocopy center. Es un lugar así como un certain place, un lugar como muy específico. Específico, exacto. Porque yo justo cabal en esas dos me equivoqué y puse in. Porque por ejemplo, vaya principal, todavía the meeting room podría dar así como que, ajá, pero es que estoy adentro, vea. Entonces podría ser in the meeting room, podría aceptarse. Pero photocopy center. Usted cuando llega al photocopy center se queda parado afuera. Aquí está la ventanita donde le atienden y prácticamente no entra. Entonces, en este caso. Ah, ok. Enterado. At the photocopy center. Ok. Bueno. ¿Y quién se va a quedar conmigo ahora? Vamos a ver. What is the victim? 27. Oh, Isabel. Today is 27. Isabel tiene el mejor trabajo. 27. Concuerdo con eso, Walter. Okay, let's see. Tell me present, please. Present, present. Angel. Present. Carlos Vladimir. Carlos Vladimir. Claudia Janet. Diego. Eduardo Ernesto. Present. Present. Bernardo José. Edwin. Present. Fátima. Present. Isabel. Present. José Alberto. Luis Mauricio. Present, teacher. Marisela. Present. Nidia. Present. Oscar. Present, teacher. Ricardo. Ricardo. Se nos perdió Ricardo. Sandra y Anira. Teresa. Present, teacher. Walter. Present, teacher. Yesenia. Ok, bueno. Have a nice day then. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Night. Good Monday. Good Monday. Good night. See you on Monday. See you in on Monday. Tomorrow, no. A descansar. Una pregunta. Happy weekend. Happy weekend. Y entonces, ¿cómo se llama? Los papeles, ¿qué es lo que le tenemos que entregar a a nuestro jefe o qué? Ellos ya saben. No, no tengo idea acá, Oscar. ¿Sí? Eso mejor consúltelo con administrativo. Ah, ajá, no, ahí. No, no. Hasta mañana es último día, como yo, pero no sabía. Teacher, teacher. Hola, hola. Oscar, Eduardo,
don Ricardo y Nidia, creería yo que lo de nosotros lo envió la chica de recursos humanos, Ala. Yo hablé con ella el día que me enviaron el mismo mensaje que Ángel y pues me dijo que lo iban a enviar. Creería yo que ya lo enviaron. Ok. Solo sería de confirmarlo el día de mañana. Firme. De igual manera yo lo haría mañana. Yo no podría decirles qué documento es porque hay cuestiones administrativas. Sí. Es otro departamento el que se encarga. Pero sí, asegúrense, ¿verdad?, de que su empresa le ha mandado los documentos para que no tengan ningún inconveniente. Sí, ese día hablé yo con ella porque a mí me cayó el mensaje y le dije yo de que si me hacía el favor de enviarme los mismos documentos, pero por parte de la empresa, porque si yo los enviaba, me decía el chico con el que estaba chateando, me dijo de que no, tenía que ser, el grupo empresarial. Exacto. Ajá, entonces, según entendí que sí lo iban a enviar ese día, esperaría yo que sí ya lo enviaron, ¿verdad? Y pues sí, mañana sería de confirmar con la chica de recursos humanos. Para ver que tienen cabal todo completo. Exacto. Sí, sí. No, pues, sí, mañana más a consultar, entonces nos vemos. Okay. Bye. 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 Have a nice weekend. You too. Thank you. Bye. Bye. Bye, Ricardo. Okay. Hi, Isabel. How are you? Hey, teacher. I'm fine. Great. Do you have any questions? Well, fine, too. ¿Alguna pregunta específica que tenga por ahí? Pues hasta ahorita no tengo muchas. Me ha sido bastante familiar todo lo que hemos ido viendo. Ok, excelente. Vale, una pregunta. Con lo que acabamos de ver, porque ahí sí me equivoqué yo en la primera oración, he has a presentation, yo lo puse como in. He has a presentation in the meeting room. In the meeting room. Pero como ya nos explicó, es at. At the meeting room. Porque estamos hablando de un lugar así como específico. Ya más que todo un lugar exacto donde se va a llevar a cabo la reunión. Exacto. Okay. También el otro donde me equivoqué fue Human Resources on the third floor. On the third floor. Ajá. Es que eso no había salido, ¿verdad? Que con los pisos, sí. Cuando hablamos de los pisos de un edificio, por decir algo, vamos a utilizar on. On. Ajá. On the third floor. On the second floor. Porque vamos hacia arriba de piso en piso, por así decirlo. Podría ser por eso. ¿Dónde ser? Porque si la oración dijera Human Resources in the building, no cabería el home. In a high building. Ajá, podría ser in a high building. Ok. Pero como es donde le da el piso. Ya la especificé.
ya la especificación, ¿verdad? En tal piso. Exacto, okay. Ahí es donde le lleva el on. Y me lleva el on a la exactitud. Uh-huh. Exacto. ¿En cuál piso? En el segundo piso o en el cuarto piso. Yes. On. Y la, otra, sí, que, y la otra que llevaba at era la de Photocopy Center. Sí, la de Juan. Ajá, exacto. Juan is at, a, at, the, Juan is at the Photocopy Center. At the Photocopy Center. Uh-huh. Sí, esa sentí que estaba más fácil porque era como someone at the door. Someone at the door, exactly. At the door. Es, at the door. Es bastante parecida, ¿verdad? Ahí sí sentí que no me confundí. Uh-huh. Pero es que building como lo que les decía yo ayer, por ejemplo, si dice in a high building, the human resources is in a high building. Where are you? I am at the building. Right? Yes. I am, porque está siendo como un poco específico. Estoy en el edificio. Ya, ¿cuál edificio? Ya las dos personas que están hablando saben exactamente en cuál edificio. Sí, pero no exactamente. ¿Cómo no? Vaya, si decimos sí. At, where are you? I'm at the building. Está en la entrada del edificio. Ok. Uh-huh. A la entrada del edificio, que ya saben los dos que están hablando de qué edificio están hablando. Right? Okay. Por ejemplo, cuando dice at the meeting room, ¿cuántos meeting rooms hay? Probablemente uno. ¿A dónde sí. está? En el meeting room. Entonces, ya es algo específico, usamos at. Si hubiera más de uno, allí sí podría decir, I am in a meeting room. Estoy en uno de los salones de reunión. En uno. Pero si solo hay un salón de reunión, estoy en el salón de reunión. En el salón solo es uno. En ese caso utiliza at, porque es el at lo va a utilizar cuando es algo así que muy, muy específico. Algo ya exacto. Uh-huh. Exacto, algo que ya saben, todos los que están allí hablando, sí. todos saben cuál es el salón de reunión o que solamente hay un salón de reunión. Ok. Uh-huh. Yo quizás solamente esas dudas de ahí me ha quedado bastante claro. Ok, perfecto. Todo lo demás. Lo del de desiderar está bastante sencillo, ¿eh? Está bastante fácil. Sí, sí, porque fíjese que no se me ha complicado hasta ahorita, porque yo estaba, bueno, de hecho sigo todavía con la aplicación Duolingo. Ah, ok. Entonces había estado viendo mucho todas esas cositas y hoy que la veo acá, ya no se me hacen desconocidas, entonces. Más fácil. Sí, no se me ha dificultado hasta ahorita. Excelente. De seguir siempre practicando, ¿verdad? Eso ayuda y facilita mucho el aprendizaje. Sí, bastante, sí. El lunes y el martes seguimos con el de visitar. Ya lo vamos combinando con otros adjetivos, con otras preposiciones, para ir describiendo las demás áreas en el lugar de trabajo, ¿verdad? Ya describiendo cómo es cada una de las áreas que hoy mencionaba y los alrededores también del lugar de trabajo. Ok. Ya se va como a intensificar más el... Ajá, expandiendo un poquito más, exacto. Ya no solamente hay, sino que hay, o sea, hay un área de descanso, ajá, pero ¿cómo es? ¿Es grande, es pequeña, es corto?
o cómo. Entonces ya vamos a ir entrando en un poquito más de detalle, ¿verdad? Ok. Eso para la próxima semana. Ok. No more questions, Isabel? No more. Ok. Por ahora estamos bien, sí. Excelente. Y usted ya terminó, sí, sí, ¿verdad? Toda la plataforma. Solo he dejado el examen final. El examen final, para, sí, para el fin de semana, para pasar ocupado. Exacto, sí. Sí, está bien. Sí, sí, eso estaba viendo hoy. Sí. Hoy estaba revisando. Sí, ayer me tomé el tiempo de terminar las tres que me faltaban. Excelente. Para tener avanzado ya. Sí, mejor, es que si hay algún atraso en algún momento, el último día, ¿verdad? Ya no hay. Sí, ya, no. Ya se ha trabajado la gran mayoría ahí. No sé, sí, se va a ir a la luz o llueva o cualquier cosa, es mejor ya ir adelantando. O se me arruine el móvil. Entonces, mejor de ir aprovechando, ¿verdad? De ir cumpliendo ya eso que está pendiente. Sí, estuve viendo los adjetivos. Uh-huh. Entonces, ahí estuve buscando algunos que se me hacían desconocidos, pero sí, como de todas formas vamos a ver esa parte, ¿verdad? Entonces sí, ahí le voy a aplicar toda la atención. Lunes o martes vamos a estar trabajando ya en los adjectives para ir viendo cómo funciona, ¿verdad? Cómo funciona, correcto. Sí, aquí estaba viendo ya, ya está completo las tareas, solo faltando el examen. Muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Vaya, pues Isabel, entonces, see you Monday. Have a nice weekend. See you Monday, teachers. A descansar un rato. Ay, sí, porque tengo que madrugar todavía. Mañana, a las 4 de la mañana. Oh my God, that's very, very early. Very early. Yeah. Okay, good night, teacher. Good night, see you Monday, bye-bye. Bye-bye.